Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu intensidad. Me guía la luz de un rayo de luna. La clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura. Esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Un puño de tierra, de arena o de nieve, hacen tan pequeño lo poco que soy. A veces me alienta y a otras me hiere. Yo vengo de ti y no sé dónde voy. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. ¡Bravo! ¡Muy bien! Las pensiones que mantengan toda nuestra dignidad. Agradecer a los trabajadores de la sanidad pública, esa sanidad pública que poquito a poquito nos lo van llevando y privatizando, aunque creamos que no, poquito a poquito nos lo van privatizando, poquito a poquito van recortando, poquito a poquito, cuando podemos, de ese salario ínfimo que tenemos, de esa pensión ínfima que tenemos, vamos quitando un poquitín y vamos a hacer aquella radiografía, aquella resonancia, aquella consulta médica para saber un segundo resultado, y todo eso es privatizar. Estamos privatizando, poquito a poquito, sin darnos cuenta, nos lo van metiendo como con vaselina y nos lo están privatizando, nos lo están llevando todo. Bueno, pues hoy es un acto muy guapo el que queremos hacer aquí, de dar las gracias a la sanidad pública y reivindicar que se siga invirtiendo en sanidad pública y no en privada. Bueno, pues nada, muchas gracias, que sigamos, que lunes tras lunes o jueves en otras zonas, cada uno semana tras semana sigamos ahí porque, como decimos habitualmente, hay que insistir, resistir, persistir y nunca desistir. Venga, un abrazo. Gracias.
Bueno, pues como siempre, para los pensionistas, cada vez que hacemos algo y reivindicamos, ese día siempre es importante. Y este día para nosotros es muy importante. El año pasado culminábamos el 21 de noviembre en Treviso la entrega de las mociones que allí en Cantabria habíamos hecho, y también sufrimos las consecuencias del mal tiempo y terminamos aquí. Por eso también hoy es un día muy importante el reivindicar. No solo estamos aquí por las pensiones, estamos por el estado del bienestar, estamos por una enseñanza pública y de calidad para nuestros hijos y nietos, estamos por una sanidad pública y de calidad para nuestras hijas y nietas, estamos porque una ley de dependencia pueda cubrir a todos nuestros mayores en condiciones dignas, para que tenga la financiación suficiente, y estamos aquí porque las pensiones dignas también son necesarias para nuestra felicidad. Hoy es muy importante por eso, y porque queremos agradecer pues todo lo que hicieron por nosotros, porque muchas veces nos olvidamos de que además de los políticos, están los trabajadores. Los políticos dicen una cosa, pero muchas veces los trabajadores se comportan como, o la mayoría de las veces, o casi siempre, o siempre, como auténticos profesionales, como auténticas personas, y nos tratan con cariño, con respeto, con profesionalidad, y hacen que volvamos a nuestras casas como habíamos venido, como unos pinceles. Por eso yo vuelvo a pedir otra aquí, otro aplauso para esta gente del ambulatorio. Hemos venido a apoyar este acto en reconocimiento con los compañeros asturianos y cántabros y todos los demás que estuvieron en la marcha andando a Madrid. Y nosotros no queremos figurar para nada, me han dicho que abre algo y es lo único que voy a decir. Agradeceros, y me parece muy bien lo que estáis haciendo. Somos pocos, pero cada vez irá más a más y a más. Y es como tiene que ser. Muchas gracias. Bueno, dice que somos pocos. Claro, es que en Maracaldo hay muchos. Pero la calidad, ¿qué calidad tenemos, Y damos mucha guerra, Estamos defendiendo unas políticas de igualdad y dignidad para todos los pensionistas, y por eso estamos aquí, lo mismo que podíamos estar en Oviedo, en Bilbao o en La Rioja, nos da lo mismo. Nosotros siempre defendemos lo mismo, pensiones dignas y estado de bienestar digno para todos y todas. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Por el motivo por el que estáis hoy aquí manifestándoos, ¿no? Bueno, nos estamos manifestando por la, como ya os comenté antes, por la sanidad pública, porque no se privatice, porque cada vez tengamos una sanidad mejor, con más calidad, y también por las pensiones, porque somos pensionistas y nos afecta la sanidad, nos afecta la dependencia, nos afecta los transportes públicos, nos afectan muchas cosas a los pensionistas y a las pensionistas, y la brecha de género. Es importante que digamos siempre que la brecha de género nos está haciendo a las mujeres mucho más pobres de lo que somos en general. Entonces, por eso nos manifestamos. Bueno, ya sabéis que otro de los motivos adicionales para concentrarnos era que el compañero Manolo cumplía hoy 60 años. Entonces, vamos a hacer este homenaje en la persona de Maribel, homenaje a un compañero que fue compañero, que fue compañero, que fue compañero, que nos ayudó desde el principio, que fue creador de la Coordinadora de Pensionistas de Cantabria, que nos hizo todos los carteles, que nos hizo todos los panfletos, que nos hizo los chalecos, que nos hizo. Nosotros estamos muy agradecidos a un compañero que supo ser compañero, supo ser luchador, supo ser toda la vida, saber a qué clase pertenecía, y hoy en la persona de la compañera Maribel lo vamos a hacer. Las compañeras de Asturias le van a regalar
un ramo de flores en su nombre y en el nombre de todos, y después van a leer un poquito el compañero José, en nombre de la coordinadora de todos, pues va a leer un poquito. Nosotros aquí en Asturias también queremos tener un recuerdo a Manolo, porque aunque no era nuestro compañero de aquí de Asturias, era de Cantabria, cualquier persona que trabaje por el tema de las pensiones, por el tema de la sanidad, por el tema de los servicios públicos, es nuestro compañero, ¿vale? Entonces, tenemos un pequeño poema. Recuerdo al compañero Manolo de Cantabria. Quizás le pudo la vida... Te pudo la vida, compañero. Quizás te faltó el último arreglo. Quizás llegó de repente, cuando menos lo esperabas. Quizás llegó cuando menos lo queríamos. Quizás rozaste con los dedos tu destino. Quizás te pudiste decir he vivido. Quizás se te sembró el jardín tardío de primavera y te crecieron colores en la huerta. Quizás se te enredó un cartel entre los dedos. Quizás te falló tiempo para aquel panfleto. Quizás empezabas a planear cómo ganar para la causa a aquel compañero. Pero la vida tenía prisa y no espera. Quizás no, de seguro que dejas mucha pena en la gente que te aprecia. Con tu gesto siempre presto, entregado a tu proyecto, se te echa de menos, compañero. Ve arreglándonos las luces de tu cielo. Nosotros desde aquí seguiremos tu ejemplo. Mientras apuramos este duelo, seguiremos haciendo lo que tú querías, insistiendo, resistiendo, persistiendo y nunca desistiendo. Que la tierra te sea libre, compañero. A Manolo, gran amigo y compañero. Manolo, eras tan grande como bueno. Tu humanidad nos sobrepasaba. Tu ayuda era altruista y desinteresada. Muchas horas pasamos juntos en manifestaciones, concentraciones y marchas. Hacías nuestros panfletos, chalecos, carteles y pancartas. Nos hacías la propaganda. En la lucha por unas pensiones dignas, todo lo dabas. También hicimos una revista, sin tener para ello conocimientos. Pero la hicimos. Algunos cabreos tuvimos, pero de ella con Gonzalo nos reímos. A la hora de comer te apuntabas el primero. Mucho no comías, pero cómo disfrutabas. Tu alegría nos desbordaba. Por todo esto y por mucho más, los miembros de las plataformas y coordinadores de Cantabria, por unas pensiones dignas, nunca te olvidaremos. Descansa en paz, amigo compañero. Y a ti, Maribel, te queremos decir que queremos que sigas con nosotros. Te queremos y que te queremos con nosotros. Ánimo. Soy pensionista.
de clase obrera, somos los que sacamos a este país de la miseria. No pedimos limosna, no la queremos. Y ha pagado bastante los años buenos, yo no voy, yo no voy a querer tanto prometer de ningún gobierno que nos dice que nos van a dar y después regular como un cangrejo. Que no puedo para mi noche tan bella, que muy bella a mí no me llega. Yo no voy a querer tanto prometer de ningún gobierno que nos dice que nos van a dar para luego volver a engañar, que no tenga más respeto. Que ya no ser para 1080 aquellos vive muy bien y a mí no me llega. Que ya vive muy bien y a mí no me llega aquella cortice para 1080. ¡Gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Las pensionistas tenemos un deseo! ¡Que las pensiones no queden a cero! ¡Se ha olvidado el pensé! ¡Se ha olvidado el copago! ¡Brindaje de pensión de la Constitución! ¡Las pensionistas tenemos un deseo! ¡Que las pensiones no queden a cero! ¡Pensiones para aquí! ¡Pensiones para allá! ¡Pensiones para adelante, no es no para atrás! ¡Ahora un poco hacia adelante! Alarmeros, une peloteros, que ven mirando por si no te diste cuenta, tipo, que empieza rodando. Ay, le, 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 ay, le, 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 ay, le, 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 la. No te dejes ser la tienda de peleas, es el de la visite, es el de la nos hicieron aeropuertos, aeropuertos y aviones y tuvimos que pagarlo, pagarlo con las tensiones. Ay, le, 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 ay, le, 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 le. ¡Ay, le, 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 le! ¡Gobierne, quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Gobierne, quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Gobierne, quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Las pensiones no se venden! ¡Sí, sí, sí! ¡Las pensiones no se venden! ¡Ni un paso atrás! ¡Por las pensiones! ¡Con dignidad! ¡Y si no nos dejan soñar, no nos dejaremos dormir! ¡Si no nos dejan soñar, no nos dejaremos dormir! ¡Si no nos dejan soñar, no nos dejaremos dormir! ¡Si no nos dejan soñar, no nos dejaremos dormir! Voy a leer esto que traemos de Asturias, supongo que está por
aquí también y se dirige al gobierno que tengamos cuando lo tengamos. Y dice, nos encantaría que pensaseis de forma seria quién y por qué estamos aquí. Estamos por esa ambulancia y guardia médica que nos quitaron junto a la ayuda a la dependencia que no llega. Por ese medicamento que ya no podéis pagar y tanto necesitáis mientras las listas de espera siguen creciendo. Por proteger al compañero y compañera que necesita el Solvari o por aquel que se calienta con velas por no poder pagar la luz mientras no come tres veces al día por falta de dinero. Por impedir que se privatice aún más la sanidad y que se devuelvan los derechos a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública para que tengan los medios suficientes y dignos para garantizarnos nuestra salud. Para que no siga adelante la pobreza energética y porque nos den soluciones para las personas con movilidad reducida. Pensad en todos esos economistas que nos dicen que nuestras pensiones no son sostenibles, que nuestra pensión es un gasto después de años de trabajo y que no se pueden subir mientras compráis esa marca blanca porque no baja el precio de la luz, en aquellos políticos que os decían que era imposible subir las pensiones al IPC y subir el SMI. Sería un desastre, al igual que eliminar las reformas laborales mientras llevan a Bruselas la mochila austriaca, los que señalan que están a favor de las pensiones públicas, mientras votan en Europa a favor de planes de privatización europeos, en el FMI y la COE, cuando os dicen que vivís demasiado y pretenden explotaros hasta que reventéis. Pensad ahora, ¿quién se enfrenta a todos ellos, además de nosotras y nosotros? ¿Quién ofrece soluciones de presente y de futuro y acepta como suyas, las soluciones que les damos? Pensad en las mujeres amas de casa, a las que el sistema les dice cada día que no son trabajadores, trabajadoras, en las madres, hermanas, hijas, compañeras y amigas que tienen que ver cómo sus contratos laborales en precario no les permiten las cotizaciones que las aseguren una vejez digna. Se les niega una pensión para vivir y luchan cada día para romper el techo de cristal en las Kellys. ¿Y cómo después de que se las reconozcan sus enfermedades profesionales desde la patronal se niegan a reconocerles sus derechos? Pensad en todas ellas, como si fueseis vosotros mismos, pues todos y todas somos trabajadoras y trabajadores. Recordad todas aquellas batallas luchadas, a nuestros compañeros mineros de la siderurgia, a la gente del mar, pues todas aquellas luchas curtieron a nuestros compañeros que hoy enfrentan nuestras batallas. Estibadores, taxistas, profesoras y profesores del sistema público, transportistas, compañeras cuyas empresas han realizado eres injustos, estudiantes, enfermeras, obreros de la construcción, trabajadoras y trabajadores de la cadena de automoción. Todos y todas ellas se enfrentan hoy junto a nosotras a un sistema que no para de engullir derechos que luchamos y ganamos hace décadas. Sois el espejo en que se miran, son nuestros hijos e hijas. Pensad por último en los más jóvenes. Observad cómo marchan de nuestro país porque no tienen futuro aquí, aún teniendo todas las posibilidades que nosotros no gozamos, pero por contra carecen del trabajo, el sueldo y el hogar para formar una familia mientras sus barrios se llenan de casas de apuestas, el esfuerzo del estudio no recompensado y castigado por la explotación laboral, mientras a otros les regalan las mejores carreras y puestos de trabajo. Esos mismos que roban a los más jóvenes son los que nos dicen
que es el pobre y el inmigrante quien le roba lo que, no es, lo que es suyo por derecho. Recordad que estamos luchando porque el futuro no sea cada vez más negro, para que quienes creemos en el estado de bienestar seamos cada vez más que luchamos por el reparto de la riqueza y la justicia social, por dar a los jóvenes del futuro una esperanza, porque fueron, somos, porque fueron, somos, y porque somos, será. Gracias. Compañeros y compañeras, aquí tenemos al señor alcalde, que ha tenido la delicadeza de buscarnos un lugar, pues acaso llovía o nevaba o esas cosas, y ha tenido la delicadeza de buscarnos un lugar para que podamos comer y esas cosas. Entonces, bueno, os va a dirigir unas palabras. Buenas tardes. Hola. No, yo lo único, bueno, daros la bienvenida, aunque ya sé que lleváis por ahí un rato, sin permiso. Y agradeceros la lucha que estáis manteniendo por una causa que yo creo que a todo el mundo, aquí no hay diferencias, creo que a todo el mundo le vamos a necesitar, y que dentro de poco pues seguramente que no estamos otros aquí en la ruta. Y después, bueno, agradecer también el gesto que habéis tenido por la información que me habían mandado desde la plataforma de Asturias con la gente del centro de salud por los hechos acaecidos del año pasado y tal, y que bueno, pues siempre es gratificante que tener detalles de agradecimiento y para todos, en beneficio de los profesionales, pero también en beneficio de los demás, ¿no? Así que, pues muchas gracias y mucha suerte, y adelante. Queremos que las pensiones no nos hagan diferentes, que sean igualitarias entre hombres y mujeres. Y para disfrutarlas nadie por gusto se muere. Y este paso si llegamos, llegaremos si lo queréis. Y lo que gobierne las pensiones se defiende. Y gobierne que gobierne las pensiones. Las pensiones se defienden. Unas pensiones que vacían toda nuestra dignidad. Por eso vamos a luchar contra el sistema de cobrar. Unas pensiones que vacían toda nuestra dignidad. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, todo el mundo se ha dado cuenta de que hemos venido a defender una sanidad pública y a felicitar a unos profesionales por el buen trabajo que han hecho. Esto que hemos hecho desde Cantabria, desde Asturias,
y acompañados por los compañeros de Baracaldo, pues lo iremos repitiendo siempre que podamos, que tengamos un motivo o simplemente porque nos queramos juntar. Porque esto es bueno, esto es saludable y esto nos da vida. Por eso, a partir de ahora, solo nos queda comer, que si queréis podemos quedar. Ya sabéis, el sitio es el Hotel Tres Palacios. Thank you.